Cordial saludo, estimado tutor. Mi nombre es Juliet Bolaños y a continuación voy a hacer la sustentación de uno de los ejercicios de álgebra lineal. El numeral que yo había escogido es el numeral D y pues para eso hago muestra de mi documento de identificación, pues para que se pueda legalizar. Y pues ya les voy a mostrar mi sustentación. Bueno, lo que escogí fue la aplicación de conceptos de sistemas de ecuaciones lineales en la solución de problemas básicos. Este es el problema. En una reunión hay 22 personas, entre hombres, mujeres y niños. El doble del número de mujeres más el triple del número de niños es igual al doble de número de hombres. Con estos datos se puede saber el número de hombres que hay. Y si además se sabe que el número de hombres es el doble de mujeres, ¿cuántos hombres, mujeres y niños hay? Bueno, entonces aquí vemos que hay unas incógnitas. Tenemos unas variables que es hombres, mujeres y niños, A, B y C. Y en la primera pues ya tenemos una ecuación que es que la suma de todos da 22 personas. Acá tenemos una segunda ecuación que es el doble de hombres más el triple de niños es igual al doble de mujeres que hay. Entonces aquí está la segunda ecuación. Y en la tercera ecuación vemos que dice que el número de mujeres, el número de hombres es el doble del número de mujeres, ¿sí? Entonces mujeres es igual al doble de hombres. Ahí está la tercera ecuación. Entonces vamos a hacerlo por el método de sustitución, en donde aquí vamos a ver, vamos a coger una ecuación, la tercera, y la vamos a incorporar a la primera reemplazando la A para reducir el número de variables. Entonces aquí A igual a 2B y A más B más C es igual a 22. Esto quiere decir que A, que es 2B, aquí la vamos a reemplazar. 2B más B más C es igual a 22, que nos da una cuarta ecuación, que es 3B más C igual a 22. La vamos a ir anotando acá. Vamos a hacer otra, que es, vamos a coger la variable 3 y la variable 2. Y 2B más 3C es igual a 2, que era 2A, entonces la reemplazamos por 2B. Aquí en esta 2B más 3C es igual a 4B, 2 por 2, 4B. Y nos da, vamos a despejar la C, 3C es igual a 2 que estaba acá sumando, pasa a restar, entonces 4B menos 2B, 3C es igual a 2B. Aquí vamos a coger una ecuación, vamos a despejarla, que dice que 3B más C es igual a 22. Entonces despejamos C, aquí 22 y este que estaba sumando pasa a restar, 22 menos 3B. Y aquí hacemos la sustitución, 3C es igual a 2B y aquí 3, la C es 22 menos 3B según lo que habíamos mirado acá, que es igual a 2B. 3 por 22 nos da 66, 3 por 3, 9 negativo, aquí pasa a este lado a sumar, 2B más 9B nos da 11B, para despejar la B tenemos 66, este 11 que estaba multiplicando pasa a dividir, que nos da 6. Ya tenemos el valor de la primera incógnita, que es B igual a 6, y ya es mucho más fácil poder despejar o poder sustituirla por otros valores. Entonces, en este caso, para hallar la A, A es igual a 2B, y como ya tenemos el valor de la B, A es igual a 2 por 6, que nos da 12, ¿sí? Ahí ya tenemos identificada la segunda variable. Entonces, pues ya podemos conseguir también la tercera mucho más fácil. 3C es igual a 2B, 3C es igual a 2 por 6, 3C es igual a 12, la C, este 3 pasa a dividir, 12 dividido en 3 nos da 4. Y aquí lo miramos en GeoGebra, la comprobación, espérame a ver, que es, ponemos las tres incógnitas, X más Y más Z igual a 22, 2Y más 3Z igual a 2X y X igual a 2Y.
Y al darle enter, pues aquí nos saca de una vez el valor de cada variable. ¿Listo? Eso es todo por el momento. Un abrazo muy grande y muchas gracias por la atención.